Hola, 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 creo que no me estaban escuchando. ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? Bueno, bienvenidos a esta nueva transmisión aquí en el canal Papel y Lápiz Dibujos. Espero que, bueno, los que van llegando por ahí a conectarse en esta transmisión, un saludo para Concha, saludos para Pato Lucas. Vamos a dibujar en esta hora de transmisión que vamos a tener aquí en Papel y Lápiz Dibujos. Bueno, los que estén por allí. Listos, preparándose para comenzar con esta transmisión el día de hoy. Bienvenidos a los que están llegando por ahí. Vamos a tener un ratico de dibujos en vivo. Bueno, anímense a escribir en el chat para que podamos comenzar, para poderlos saludar. La idea es que ustedes me van pidiendo dibujos y vamos a hacerlos aquí en línea, en vivo y en directo. Y bueno, bienvenidos a los que están llegando por ahí. Escriban en el chat para poderlos saludar y me soliciten sus dibujos en esta transmisión en vivo. Voy alistando aquí los materiales que voy a utilizar. Recuerden, en este momento entonces vamos a dar comienzo. Tengo aquí, voy a mostrarles mi pantalla. Estoy listo con algunos de mis materiales. Les voy a ir mostrando los materiales que yo utilizo aquí en el canal para empezar a dibujar. Entonces, lo que vamos a hacer es que los que estén aquí conectados en el chat, pues estoy aquí muy pendiente para que ustedes pidan sus dibujos y comencemos a dibujar. Bueno, listo. Espero que alisten sus materiales para que comencemos con esto. Ok, los que están por allí llegando a esta transmisión en vivo, entonces, ¿quién es el primero en pedir su dibujo? ¿Quién es el primero en pedir un primer dibujo para que comencemos aquí a dibujar? Estoy listo con el marcador para que comencemos con estos primeros dibujos. A ver, ¿quién se anima a escribir ahí en el chat? Hola, saludos para Felipín Pompain que está conectado aquí en el chat en vivo. Hola, ¿cómo estás? Bueno, a ver, Felipín, ¿te animas a pedir tu primer dibujo? Estamos listos aquí para comenzar a dibujar. Felipín Pompain, entonces puedes pedir tu dibujo. Y comenzamos a dibujar. Buscamos el dibujo que tú me pidas y voy aquí alistando todos mis materiales para que comencemos con estos dibujos. A ver. Bueno, Felipín, tú me pides un dragón chino. Vamos a ver entonces. Vamos a buscar un dragón chino. Entonces vamos a activar aquí la pantalla en este momento. Vemos ahí el primer dibujo que vamos a realizar, dragón chino. Entonces busquemos dragón chino aquí en Google. Y miren, miren lo que me aparecen. A ver, Felipín Pompain, ¿cuál de estos dragones quieres que dibujemos? A ver, tengo aquí varias opciones. Mira lo que me está mostrando Google. ¿Cuál crees tú que podemos dibujar para que comencemos con este primer dibujo? A ver, ¿cuál de todos estos, Pelivín, ahí en el chat? Dime más o menos cuál te gustaría que dibujemos en esta transmisión. Sería el primer dibujo de esta primera transmisión, porque hace mucho rato no hacíamos. Bueno, tú dices el verde, ¿sería el primero el verde de acá o este de acá abajito? A ver, ¿en qué posición me lo estás? ¿Este que acabo de señalar o es otro? ¿Qué dices, Felipín Pompain? Bueno, ya Pato Lucas ya también va a pedir su dibujo. El que tengo aquí, que he acabado de seleccionar, ¿verdad? Este que tengo seleccionado, sí, cierto que sí. Ok.
Bueno, listo, entonces comencemos con este dibujo que me ha pedido nuestro amigo Felipe Pompain. Entonces, bueno, utilicemos aquí este marcador Sharpie. Y este dibujo comienza de esta forma. Miren, vamos a hacer el primer dibujo. Voy a comenzar con el ojo. Sí, comencemos con el ojo aquí en esta parte. Voy a ubicar un poquito aquí la cámara. Vamos a mejorar aquí para que nos enfoque mejor. Eso, más o menos por ahí está enfocada la cámara. Y comenzamos con este dibujo. Entonces, bueno, lo primero sería hacer el ojo. Dice más o menos así. A ver. Bueno, aquí teníamos el ojo. Vamos ahorita a aplicar colores. Y sería más o menos por aquí así. Miren, la forma del ojo con esto que tiene aquí encima. Vamos a ir haciendo los trazos suaves para que ustedes, los que quieran aprender, aquí hacemos cuatro figuritas aquí encima. Y vamos por aquí. Y trazamos acá. ¿Qué opinas, Pato Lucas? Bueno, Gato Bebé 35 está conectado también allí escribiendo en el chat. Saludos a Gato Bebé 35. Ya está Felipín, ya está Pato Lucas. Bienvenidos. Y miren, aquí ya tenemos esto que sería la figurita. Más o menos por ahí. Y hacemos estas dos figuritas aquí al ladito, dos curvitas. Vamos a ir dibujando aquí lo que va a ser la boca. Miren la boca. Con esto que serían los dientes. Hola Diego Rivera, ¿cómo estás? Saludos para Diego Rivera, que también se acaba de conectar al chat. Estamos haciendo el primer dibujo que me pidió Felipín Pompain, que es este dragón. Entonces vamos a ver este dragón chino. Y vamos a dibujarle aquí lo que son los dientes. ¿Listo? Comenzamos por aquí con la forma de la cabeza. Miren, más o menos así. Bueno, a ver, gracias, gracias Pato Lucas. Brandon Troncoso, saludos también a Brandon Troncoso, acaba de conectarse en el chat. Los que quieran sus saludos, escríbanme ahí en el chat, estoy muy pendiente. Alisten su solicitud porque la idea es hacer los dibujos que ustedes me soliciten, ¿listo? Vamos con la primera solicitud que me hizo Felipín Pompain. Este dragón. Bueno, entonces, miren, más o menos por aquí. Vamos dibujando estas formas como de triángulos, como unos chusitos acá. ¿Sí? Este es un dragón. Este es un dragón chino. Lo buscamos en una imagen de Google. Les voy a mostrar, miren. Primero, Felipín Pompain me pidió el dibujo. Lo buscamos aquí en pantalla y ustedes ven aquí. Hemos encontrado la imagen que queríamos hacer el dibujo. Y entonces es lo que precisamente estoy haciendo acá. Bueno, saludos a la mamá de Felipín Pompain, claro que sí. También le mandamos un saludo a la mamá de Felipín Pompain. Bueno, listo, Pato Lucas. Entonces, a ver, sigamos dibujando esto. Mientras tanto, por aquí, este dragón tiene como unas curvas por aquí así. Y más o menos trae como unas cositas aquí. Y metemos estas linecitas pequeñitas acá. Y vamos dibujando la boca de esta forma, miren. Ok, bueno, Laura Dere, saludos para Laura Dere. Claro que sí, está llegando también a esta transmisión donde estamos haciendo los dibujos que ustedes me están solicitando. Bueno, Diego Rivera me saluda como Escudomanía, sí, gracias. Escudomanía, que es el otro canal donde estamos haciendo los Contribols. Bueno, entonces seguimos aquí en este canal de Papel y Lápiz el día de hoy, haciendo esta transmisión donde estamos haciendo todos estos dibujos y vamos a hacer varios dibujos, los dibujos que ustedes me pidan, ¿listo? Bueno, miren, por aquí vamos a dibujar, ¿qué más tiene este dibujo? A ver, tiene por aquí estas cositas pequeñitas. Y el próximo que va a pedir su dibujo, vayan alistando la solicitud. Ahorita hacemos la pregunta, a ver quién. Al momento que yo haga la pregunta, entonces me solicitan los dibujos para que los vamos haciendo aquí en esta transmisión, ¿listo? Bueno, por aquí está como lo que es el cuerpo. Miren, más o menos así. Vamos a probar otro marcador porque este está como escaso de tinta. Eso, más o menos así, miren. Esta es como la barba que trae este dragón.
y por aquí me está faltando esto, que sería como una especie como de cacho, y más o menos lo metemos aquí. ¿Qué les parece hasta ahí? A ver, ¿qué dice Laudere? ¿Qué dice Gato Bebé 335? ¿Qué dice Diego Rivera? Bueno, sí, claro, las Country Balls son con las bolitas de icopor. Diego Rivera, ¿tú de qué país es que me escribes? ¿Cómo se llaman esas bolitas en tu país? En algunos países se llama telgopor o bolitas de unicel, creo que también. Bueno, vamos a ir decorando un poquito este dragón rojo y yo creo que más o menos por ahí vamos como terminando este primer dibujo. ¿Qué les parece? Bueno, ahí sería ya empezar a aplicar colores, ¿no? Ahorita podemos, yo creo que podemos aplicar algunos colores, utilizar algunos de los marcadores que yo tengo acá para ir aplicando colorcitos y que nos quede más bonito este dibujo. ¿Qué opinan hasta ahí? Claro, hay que hacer los cómics. Miren. Bueno, ahí tenemos más o menos el primer dibujo. ¿Qué te parece, Felipín Pompain, este primer dibujo que hicimos, la solicitud que tú hiciste? ¿Sí? ¿Te parece bien? Bueno, por aquí esto partiría como en color negro. Rellenamos por aquí un poquito. Y rellenamos por acá. Ok, más o menos ahí. Bueno. Vamos a ver si ahorita podemos también aplicarle colores. A ver, entonces... el siguiente podría ser la solicitud de Gato Bebé, ¿sí? Dice miau. ¿Quieres que dibuje miau? A ver, la solicitud de Gato Bebé, vamos a buscarlo. Voy a buscarlo porque aquí me toca buscar es en Google una buena imagen del dibujo que ustedes me están pidiendo. Entonces, a ver, miau, vamos a colocarlo aquí en pantalla. Y que tú me estás pidiendo... A ver, ¿cuál es? ¿Es una imagen de estas que aparecen aquí en pantalla? Para que me digas, Gato Bebé. Dime ahí en el chat en vivo cuál de estas imágenes, si es alguna de estas que tú me estás pidiendo. Escríbeme si ves alguna imagen de lo que estamos buscando, si eso es lo que tú quieres. Ah, gato durmiendo. Entonces busquemos gato durmiendo. Y para poder que Google nos muestre. A ver. Escoge una. ¿Es una de estas imágenes, por ejemplo? A ver, Diego Rivera. ¿Por qué te vas? Amigo Diego Rivera, espérate porque tú eres el siguiente en el dibujo para que solicites también tu dibujo. Bueno, entonces, a ver, Gato Bebé 35, ¿cuál es el dibujo que quieres escoger? ¿Cualquiera de estos o cuál es la imagen que tú quieres escoger? Una que se parezca a tu imagen, pues casi no la alcanzo a ver, se ve chiquitica, pero bueno. Vamos a escoger por aquí uno de estos, a ver, ¿qué se me ocurre a mí? Vamos a dibujar este, voy a escoger a este. ¿Qué te parece este? Vamos a dibujarlo. Vamos a dibujar este que está aquí en pantalla, ¿listo? Bueno, entonces comenzamos con este dibujo de la siguiente manera. Vamos a dibujarlo. Entonces, comenzamos aquí con los ojitos. Miren, más o menos así. Primer ojito por aquí. Lo rellenamos un poquito y vamos a hacer el otro más o menos por acá. Eso, yo creo que más o menos allí. Y ahora vamos a dibujar las orejitas. Mire, más o menos allí y dibujamos la otra oreja por este lado de acá. Bueno, ahí le vamos a ir dibujando con líneas pequeñas lo que va a ser la forma del rostro. Y por aquí también. Vamos
está sobre una tela, como es una especie de toalla, entonces ahí lo dibujamos más o menos la formita de la nariz. Y la naricita iría más o menos por aquí, miren. Es como una forma de un triangulito. Y por aquí vamos a dibujarle las sombritas que tiene en el pelaje. Son líneas salteadas, más o menos así. Miren, más o menos con líneas salteadas vamos dibujando esto que sería la parte de las orejas. Hacemos varios pelitos aquí, por aquí más o menos. Y seguimos dibujando más o menos así. Por aquí va a venir lo que es la patica. Está más o menos por aquí. Eso. Y ahora dibujamos la otra patica por acá. Bueno, por aquí tiene como un muñequito. Y lo dibujamos ahora por aquí. Le completamos esto que sería como la otra patica. Más o menos así. Ok. ¿Qué dices, gato bebé? ¿Te gusta más o menos así? Bueno, el siguiente que vaya a pedir su dibujo también vaya listándolo para que lo vamos a hacer ahorita. La siguiente solicitud, lo buscamos ahí en Google y hacemos el dibujo, ¿listo? Miren, más o menos así. Ok, ahora vamos a dibujar por aquí esta telita que lo está rodeando. Más o menos por este lado así, porque está como sobre una tela, entonces le hacemos por aquí estos pliegues y lo vamos completando de esta forma. Bueno, ahí más o menos tenemos el gatico. ¿Qué opinan? ¿Qué opina mi gente? ¿Les parece? ¿Les parece bien? Hasta ahí este segundo dibujo. Ya llevamos dos dibujos. A ver, ¿quién es el tercero? Por aquí me dice Felipín Pompain que el dinosaurio de Rivera. Ok, el dinosaurio de Rivera. A ver, entonces, ¿quién más me va a pedir dibujos para que lo vayan escribiendo ahí en el chat? Escríbanlo en el chat. Y vamos haciendo este dibujo. Entonces, el dinosaurio de Rivera. El dinosaurio de Diego Rivera, dice que quiere un dinosaurio. ¿Y Diego Rivera qué se hizo? ¿Está conectado o se nos fue Diego Rivera? A ver, ¿dónde está Diego Rivera? Vamos a buscar entonces mientras tanto aquí un dinosaurio. ¿Diego Rivera estará conectado o ya se nos fue? Diego Rivera, vamos a pedir entonces aquí en Google un dinosaurio. Vamos a ver qué nos aparece. Listo, ahí lo tenemos, miren. A ver, ¿dónde está Diego Rivera para que nos diga cuál es el que quieren? ¿Cuál de estos dinosaurios que tenemos aquí? A ver, ¿cuál van a escoger? ¿Qué dice Felipín Pompain? Porque Diego Rivera no está. A ver, alguien que escoja uno de estos dinosaurios. A ver, ¿qué opinan? ¿Qué dinosaurio hay aquí? ¿El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto? Bueno, aquí tenemos varios. Mientras tanto voy alisando aquí el papel. Saquemos más papel para que empecemos con este dibujo. A ver. Ok. Entonces, ¿cuál empezamos a dibujar? Vamos a dibujar, ¿qué les parece este? Miren, miren este dinosaurio. Este está chévere, está bonito. ¿Ah? Este puede ser, ¿no? Entonces vamos a hacer este dibujo. Vamos a colocarlo aquí. Voy a ampliarlo un poquito.
y comenzamos con este dibujo. Bueno, entonces aquí ya tengo mi papel en blanco y comenzamos a dibujar. ¿Listo? Comenzamos con la cola. A ver, sería la cola más o menos por acá, sí. Este ya es nuestro tercer dibujo en esta transmisión. Entonces tenemos la cola. Miren, hicimos la cola acá en este lado. Y ahora vamos a hacer por aquí lo que va a ser como la espalda, como la espina dorsal. Más o menos allí. Y por aquí vamos a dibujar la forma de la cara, el rostro con la boca así grande, y va a quedar en este lado. ¿Listo? Entonces más o menos está así, vea. Hacemos una primera curva aquí. Y este tiene como una figura aquí, como un cacho parecía. Y tiene también como un cacho grande acá. Bueno. Entonces aquí está como el ojo. Y vamos a dibujarle la boca aquí. La boca es así toda grandota. Entonces más o menos desde por acá comienza, mira. Y comenzamos con esto que serían los dientes, más o menos por aquí. Comenzamos con los dientes y lo hacemos así. Miren, ahí lo tenemos. ¿Lo ven? Los dientes. Ahora por aquí está hacia abajo lo que va a ser la otra parte de la mandíbula. Y por aquí también estarían los dientes. Entonces vamos a hacer dientes también acá abajo. Miren, más o menos allí. Y dibujamos la lengua. Bueno, Felipe Pompain también me está pidiendo otro dibujo. Sí, los que se quieren animar a escribir allí para que pidan, soliciten sus dibujos. Para que lo vamos haciendo, los que quieran aquí practicar un poquito de dibujo conmigo. A ver, ¿dónde están todos, por favor? Listo, miren, más o menos ahí tenemos el rostro, la boca abierta muy grande. Y miren, ahí lo tenemos, vean. Listo, ahí lo tenemos y vamos a dibujar ahora el resto del cuerpo, porque este dinosaurio tiene por aquí, a ver, el cuello, y vamos a irnos hacia acá. A ver, más o menos por ahí. Dibujamos esto que serían los bracitos, que son pequeñitos. Recuerden, estos dinosaurios tenían unos brazos pequeñiticos. Y bueno, vamos a tener por aquí el resto del cuerpo, miren, más o menos así. Y ahora por acá tendríamos las paticas traseras. Y miren, se abren aquí en unas garras enormes, más o menos así, vean. Y por aquí están esos ganchos enormes que tiene este dinosaurio, esos garfios gigantescos. Y por acá estaría la otra pata, más o menos por aquí, miren, está como abierta, como grandota, más acá, más cerca. Entonces por eso la hacemos como más grande y le hacemos los chusitos más o menos allí. Eso, ahí está. Ahora vamos a decorarle un poquito, hay que decorarle la piel un poquito. Entonces vamos a hacerle por aquí esto que sería como unas manchitas que él trae, y las hacemos así. Miren, más o menos por aquí tendríamos esto. Eso, hasta ahí. ¿Qué opinas, Felipe Pompain? Nuestro amigo Felipe Popay, que está ahí conectado fielmente a la transmisión de este canal de papel y lápiz dibujos. Hasta ahí, miren, más o menos. ¿Sí o no?
Bueno, ahí tenemos el dibujo de este dinosaurio. Vamos a aplicarle por aquí un poquito de decoración. Miren, entonces hacemos estas líneas más o menos por aquí. Y por aquí esto. Bueno, ahí está nuestro dibujo del dinosaurio, que lo pidió Diego Rivera. Diego Rivera, ¿dónde está Diego Rivera? Listo, ahí en el chat. Entonces, Felipín Pompain, tú eres el que está escribiendo y ya solicitaste otro dibujo, que es el de la Mujer Maravilla. Bueno, alguien más, el que quiera animarse a solicitar un dibujo. Felipín, ¿hablaste de mis dos canales? Ajá, bueno, muy bien. Recordemos que pues ahí también está el canal de Escudomanía y está el canal de este canal, que es Papel y Lápiz Dibujos. Bueno, entonces vamos a buscar un dibujo de la mujer de la Mujer Maravilla, claro. Busquemos aquí en Google un dibujo de la Mujer Maravilla. A ver, Felipín Pompain, ¿qué opinas? ¿Cuál crees que podamos hacer aquí de estos dibujos que estamos viendo aquí en pantalla? Mira lo que Google me muestra. Vamos a dibujar uno de estos. ¿Alguna idea? A ver, ¿cuál crees que podemos escoger para hacer este dibujo? ¿Cuál crees que nos puede servir? Felipín Pompain, que está aquí pidiéndome el dibujo de la Mujer Maravilla. Uy, hay unos dibujos muy buenos. Unos dibujos muy bonitos. A ver, ¿qué opinas de este? Mira, mira el que estoy colocando aquí en pantalla. ¿Lo ves? El segundo, me dices tú, o sea, este. El segundo, o el segundo hacia abajo. El segundo hacia este lado. O sea, este que está aquí, con esa luz amarilla. O este de acá, ¿a cuál te refieres, Felipín? ¿A cuál de los dos te estaba refiriendo? ¿Al de la luz blanca, luz amarilla que vemos ahí en el brazo, o este? Pero escríbeme, escríbeme cuál de los dos, porque no sé cuál de los dos me estás pidiendo. A ver, Felipín, ¿cuál es el que tú quieres? ¿El de la luz blanca o este donde está ella ahí de pie? Ok, listo, entonces vamos a hacer este que está aquí, ella que está de pie, listo. Entonces con este vamos a hacer el cuarto dibujo de la transmisión, listo. Ya tengo aquí listo el papel en blanco, entonces vamos a ver cómo nos va. Empecemos aquí en la parte de arriba con la forma del cabello. Entonces, más o menos por aquí, miren lo que va a ser el rostro. Vamos a ver cómo nos va con el rostro de esta actriz Gal Gadot. Y vamos a dibujarle más o menos por aquí el cabello a la Mujer Maravilla. Entonces, miren, vamos a dibujar aquí el cabello que está como un poquito ondulado. Entonces, más o menos le damos este efecto así. Por aquí tiene ella como esa figurita aquí en la frente. Entonces, vamos a dibujarle esta figurita en la frente como más o menos así. ¿Lo ven? Y allí vamos a dibujarle por aquí, miren, el resto del cabello. Entonces nos tenemos que ir hacia el otro lado y también este que está por acá, bajamos esta línea y vamos trazando aquí esto. Le vamos dando forma al el cabello de, así. Bueno, más o menos ahí. Bueno, permítanme, voy a subir esta cámara un poquito aquí para que me pueda enfocar mejor, más o menos por ahí así. Listo, y continuamos con este dibujo. Entonces, a ver, estamos aquí con la Mujer Maravilla y más o menos el rostro. Entonces, mire, vamos a dibujarle aquí la cara de la Mujer Maravilla, más o menos así. Ahí están las cejas y los ojos, que es la parte más complicada, ¿no?
que sería más o menos como así. A ver, los ojos. Y el rostro que viene y más o menos en forma así. Bueno, aquí dibujamos los ojos. Algo así. Y por aquí la figurita que tiene aquí en la frente. Más o menos aquí. Y nos vamos hacia abajo con lo que va a ser el cuerpo. Entonces, aquí irían los brazos. Por aquí tenemos lo que es esta armadura que tiene en el pecho. Esto que es como una especie de cinto que pasa por acá y se viene hacia este lado. Más o menos así, ¿qué opinan? Sí, realmente estoy aquí contigo, Felipín. Eres el primero en esa transmisión y sé que estás pidiendo los dibujos. Entonces, bueno, vamos a hacer esto y a terminar este dibujo. Mira, es porque tú lo solicitaste. Entonces, prácticamente esto se convirtió en este cuarto dibujo, güey. Más o menos así, mira. Ok. Y el brazo que más o menos iría como así. Y miren, aquí tenemos este brazo que empieza a bajar más o menos por aquí. ¿Qué opinas hasta ahí? Hola, soy Francis, también está ahí conectado, acaba de escribir. Saludos para Soy Francis. Bueno, ¿qué te parece este dibujo, Soy Francis? Mira, estamos aquí dibujando la Mujer Maravilla. Haciéndole aquí esto que es como los brazos. Y vamos a hacer acá hacia acá abajo parte de lo que es la mano. ¿Qué opinas? Soy Francis. Ajá, bueno, listo, ¿te gustó? Bueno, la idea es que empecemos a hacer estas transmisiones en vivo para practicar mucho el dibujo. Y vamos a también a estar aquí muy pendientes de los dibujos que ustedes me pidan para hacer esas transmisiones a partir de hoy. La idea es hacerla todos los miércoles. Todos los miércoles nos podemos encontrar aquí en la transmisión en vivo. Y bueno, ahí estaríamos conectados para que ustedes me soliciten lo que quieran practicar el dibujo, que necesiten aprender. Aquí estaremos un buen rato haciendo esta transmisión. Claro, ahí está Felipín, está Soy Francis. Diego Rivera así como que se desconectó, parece. Bueno, entonces miren, más o menos por aquí esto que sería como más o menos lo que es la falda que trae aquí, el traje sobre la lo que es la cadera, y por aquí dibujamos parte de las piernas. Ahí está más o menos. ¿Sí o no? Mire, por aquí van unas estrellitas. ¡Ja! También está Bautic escribiendo ahí en el chat. Bueno, saludos a Bautic. Ya tenemos un poco más de gente conectada. Miren. A ver, los que se animen a pedir sus dibujos, vayan pidiendo sus dibujos. Aprovechemos que son poquitos para que pidan sus dibujos y poder hacer estos dibujos de manera más fácil. Felipito, tú dibujas con cuadrícula. Ajá, claro, sí, es una muy buena técnica. También estuve practicando esa técnica. Es muy buena para ir afianzando este tema. Bueno, me falta completar este brazo. Y trae como esta parte por aquí. Y aquí tiene ella como apretando la mano. ¿Sí? Bueno, a ver, Francis, ¿qué dibujo quieres pedir tú? ¿Tienes un dibujo en mente? Pide un dibujo que aquí lo estamos pidiendo, lo estamos haciendo, buscándolos en Google. Yo lo busco aquí en Google y tú me dices cuál dibujo es el que quieres y entonces lo empezamos a hacer, ¿listo? Entonces solamente pídelo, que aquí lo buscamos en Google la imagen. Ok, soy Francis, dice plantas versus zombies. Listo, vamos a buscar. Entonces ya estamos terminando este dibujo, que es el número 4. Ok,
Quedó bueno este dibujo, ¿no? De todas maneras, pues no es que sea pues la misma cara de ella. Los rostros es lo más difícil en este tipo de dibujo, ¿no? Pero bueno, digamos que más o menos por aquí así. Bueno, ahí tenemos a la Mujer Maravilla. Listo, entonces, ya terminando este cuarto dibujo que me han solicitado, ¿qué les parece? Espero que lo practiquen. Vamos con la solicitud que me acaba de. Bueno, por aquí se conecta Santi2022. También saludo para Santi2022. Entonces, soy Francis, me pidió dibujo de plantas versus zombies. Entonces, miren, busquemos aquí en pantalla. Ustedes ven ahí en pantalla. Tenemos a Google aquí listo. Y tenemos aquí los dibujos. Entonces, alístate, soy Francis. Mira, saludos entonces a Santi2022. Mira, ahí tenemos un dibujo de plantas versus zombies. A ver, pero ¿cuál de todos estos dibujos? Dame ideas, escríbeme ahí en el chat. A ver cuál quieres que hagamos en este momento. Escríbeme ahí en el chat. Soy Francis, a ver cuál escogemos. ¿Cuál escogemos de estos que estamos viendo allí? ¿Cuál de estos dibujos? Dice que cualquiera, a ver, cualquiera, cualquiera, cualquiera. Pues qué tal si hacemos a ver, yo busco por aquí, yo busco por aquí. ¿Quién nos puede servir? Mira, hay varios dibujos. El lanzaguisantes. El lanzaguisantes. ¿Dónde está el lanzaguisantes que había visto por aquí? Este que acabo de seleccionar aquí, ¿cierto que sí? El lanzaguisantes, ¿no? A ver, yo saco otra hojita aquí de. Bueno, listo. Ya me confirmó. Soy Francis, entonces vamos a hacer este dibujo. Ya este es el sexto dibujo. Y listo, ahorita vamos con el otro que también me pidió Felipín Pompain, que me ha pedido varios. Pero entonces vamos a hacer este aquí rapidito también. Espérenme, yo listo aquí esta hojita de papel. Para que hagamos estos dibujos que me están solicitando. Bueno, los que están por ahí conectados, recuerden, la idea es que los miércoles nos conectemos a esta hora para que ustedes me soliciten sus dibujos, los dibujos que ustedes quieran y poderlos hacer aquí. ¿Listo? Bueno. Ok, entonces vamos a activar aquí la cámara y vamos a hacer ese dibujo de plantas versus zombies. El logo de la Liga de la Justicia, listo, ahorita lo vamos a hacer. Entonces, hagamos primero este. Me pidió Soy Francis. Soy Francis, mira, vamos a hacer este dibujo de una manera muy, muy sencilla. Aquí lo que quiero hacer es esta figura que comienza por aquí, miren. Se abre así y termina acá. Y aquí le hacemos esta curva. Ahora hacemos un óvalo aquí, más o menos allí. Este óvalo, pues sí lo podemos rellenar de color negro, así. Listo, ahí lo rellenamos y vamos a hacer aquí esto. Miren. Los ojos, a ver, con una bolita blanca acá y el otro ojo por aquí. Miren, le hacemos una bolita blanca y le rellenamos el resto. Eso, más o menos ahí. ¿Cómo lo ven? Bueno, y ahora le dibujamos las hojitas acá en este lado. Entonces hay unas hojitas. Entonces más o menos por aquí así. Miren, una. Aquí tendría otra, ok, y por acá tendríamos otra más de esta forma, así. Ah, tú utilizas las hojas que tienen línea, ¿cierto? Para poderte guiar, claro. Claro, ahí, pero la idea es que empieces a practicar, ve practicando para que vayas utilizando también las hojas blancas. Bueno, miren,
Y ahora le dibujamos aquí lo que son esto que es, miren, las hojas aquí en el piso. Entonces tenemos por aquí una y por acá viene otra, más o menos aquí así. Por acá viene otra más grande. De esta forma. Y por acá viene otra también. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Cómo lo ven? ¿Sí? Bueno, ¿y qué sigue después de esto? Pues podemos aplicarle color. El color es fácil para este. Miren, voy a utilizar por acá esto que es. Voy a mostrarlo aquí en pantalla. Miren, estos marcadores. En este caso vamos a utilizar este para aplicarle un poquito de color, como para que quede más completo. Entonces empecemos a aplicar el colorcito por aquí, más o menos así, miren. Aplicamos un poquito de color así. Ah, Felipín Pompain es estudiante de diseño gráfico. Ve, Felipín Pompain, ¿y tú cuántos años tienes, Felipín? Ya estás estudiando diseño gráfico, excelente. Bueno, aquí aplicamos entonces este color verde en el marcador. Miren, más o menos así. Y le aplicamos color acá. Bueno, por ahí también está Santi2022 que me está pidiendo a Goku Black. Listo, muy bien. Esa es la idea, mi gente, que me vayan pidiendo los dibujos para irlos haciendo y los programando. Listo. Bueno, alístate con tu marcador o tu lápiz para que dibujemos juntos ese dibujo que me estás pidiendo, Santi. Entonces, la idea es que tú también lo practiques. A ver, a medida que yo voy dibujando, tú lo vas haciendo también. Y practiquemos este dibujo, estos dibujos que ustedes me están pidiendo. ¿Listo? Ah, ya, Felipín Pompain. Ok. Chévere, chévere. Buenísimo que estés estudiando diseño gráfico. Eso es muy bueno, muy bacano. Listo, entonces mira, ahí ya estamos terminando este color verde. Con eso ya completamos este dibujo. Bueno, aunque ahí podemos aplicar un color verde un poco más fuerte. Entonces, miren, les muestro allí un poquito en la cámara los dibujos y los marcadores que tengo yo acá. Vamos a escoger, por ejemplo, este marcadorcito. Listo. Y se lo podemos aplicar aquí en esta zona, miren. Este es como el color verde más, un poquito más fuerte, miren, así de esta forma. Igual las cejas también. Entonces cogemos las cejas y le aplicamos estos colores. Bueno, listo, aquí ya terminamos este dibujo. Vamos con el siguiente. El logo de la Liga de la Justicia, creo que me pidió Felipín, y también el de Goku que me pidió nuestro amigo Santi2022. Gracias por tu comentario, Francis. Listo, entonces ya tenemos este dibujo. Ahora sí, vámonos con a ver, Felipín Pompain me pidió por aquí primero que todo este dibujo de ¿dónde estás? El logo de la Liga de la Justicia, con los logos de cada uno, si puedes. Bueno, el logo de la Liga de la Justicia, pues busquemos aquí en Google. Vamos aquí a pantalla, miren, preguntémosle a Google a ver qué nos recomienda. Logo Liga de la Justicia. Perdón. Míralo, Felipín Pompain. Listo, ahí lo tenemos. Miran, ahí ya tenemos el logo de la Liga de la Justicia. Aquí con el logo de los demás. Ah, tú te refieres a este, ¿cierto que sí? Este es el que tú te refieres, Felipín Pompain. Ok,
entonces vamos a hacer ese dibujo de la Liga de la Justicia. Listo, alistemos nuestro papel. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Tenemos por aquí el marcador negro. A ver. Y comenzamos con este que sería cuál. Creo que este es el de Batman, ¿no? Claro. Miren, más o menos tiene esto así, vean. Comienza con esta figurita aquí y se abre acá. Y baja acá. Más o menos por aquí así. Tiene una puntica acá. Y acá vuelve y sube una puntica acá. Y ahí lo tenemos. ¿Sí o no? Pues bien, lo que podemos hacer es también aplicarle un poquito de color. Entonces, vamos de nuevo aquí a al estante donde tenemos todos los colores y escogemos, puede ser por ejemplo este tono que ustedes ven aquí. Bueno, vamos a aplicarle color acá y con este gris. Podemos utilizar esta punta delgada o también es tomar este y aplicamos con la punta gruesa. Más o menos así. Bueno, ahí tenemos el primero. Ahora vamos a dibujar el de Flash, que es el que es el segundo, entonces más o menos es así. Y este va con, detrás va un círculo, ¿no? Entonces ese círculo más o menos lo proyecto así y lo trato de sacar así. Eso, ahí lo tenemos, ¿sí o no? Bueno, vamos a aplicarle un poquito de color también. Entonces utilizo color amarillo aquí en el medio. Sería más o menos con esta punta. Bueno, este marcador está como seco. Entonces vamos con otro. Vamos a probar este a ver cómo está. Bueno, este sí funcionó mejor. Color amarillo aquí. ¿Lo ven? Y en el fondo también es como un color gris. Entonces vamos a pegarle un colorcito gris aquí en el fondo. Color gris aquí en el círculo del fondo y ya nos queda listo el logo de Flash. Ok, ahí tenemos el logo de Flash. Pues vamos con el siguiente, que el siguiente sería ese. Es. Soy Francis y me preguntas por los en vivo. Pues la idea es los miércoles, ¿no? ¿Este es el logo de quién? Vamos a hacerlo aquí así, miren. Este trae más o menos esta figura así, vea. Y trae estas dos punticas acá y aquí. Se sube más o menos aquí. ¿Ven? Y tiene esta linecita más o menos como por aquí así. Ok, vamos a aplicarle un poquito de color. Puede ser un color como medio. A ver, yo veo por aquí, puede ser como este. Vamos a ensayarlo. Sí, como por aquí así, como por estos lados. Miren. Ahí va quedando. ¿Este es el logo de qué? A ver, Felipe Pompain. ¿Este es el logo de qué? ¿De qué personaje de la Liga de la Justicia? Bueno, ahí está. ¿Sí o no? Ahora sigue otro acá.
Vamos a ver qué nos muestra aquí. Ah, bueno, listo. Vamos a tratar de hacerlos todos. Entonces, este que es, se abre así. Y acá sube un poquito. Y acá también, más o menos así. Y por aquí viene esto. Y por aquí se abre una curva así. Creo que más o menos así. ¿Cierto? Y acá, como que se abre así un poquito, y por aquí viene esto, y por acá viene otra así más o menos. ¿Sí? Bueno, espero no equivocarme. Espero no equivocarme. Y vamos a aplicarle aquí un color. A ver, yo busco por aquí un color como parecido. Sería, a ver. Es como una especie de rojo, ¿no? Pero un rojo como medio metal. Pues bueno, vamos a tratar de aplicarle este color mismo. Lo que pasa es que este logo tiene como un brillo, ¿no? Entonces el brillo, pues sí se lo podríamos dar como con una pintura blanca, a no ser de que lo hagamos con el mismo marcador, dejándole un fondito blanco. Pero bueno, vamos a hacerlo así sencillito. Eso, ahí está. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven hasta ahí? Bueno, el que sigue es el de Wonder Woman, o sea, la Mujer Maravilla. Listo. Viene esta línea aquí. Miren, tiene unos detalles por aquí. Esto parece como si fuera una especie de ala, pero esto es unas letras. Bueno, ahí más o menos, ¿sí o no? A ver, por aquí viene esta línea, por aquí se unen estas dos líneas con esta de acá, y luego viene esta que pasa por aquí, por el medio, y sube acá. Bueno, ahí más o menos, ¿sí o no? Y también lleva como un colorcito como dorado. Entonces ese colorcito dorado se lo podemos dar con, a ver, ¿qué tono? Podría ser, por ejemplo, este tono de aquí. Vamos a ver cómo nos va con este. Miren, ahí va quedando. ¿Lo ven? Aplicándole un poquito de colores. ¿Cierto que sí? Bueno, listo, mi gente, más o menos ahí, vean. Ok, el de Wonder Woman. Ahora tiene ahí uno que es el de Cyborg. Cyborg, que sería más o menos por aquí así, como un círculo, es como una letra C. Tiene un círculo aquí, más en el centro, y la letra C viene y rodea así de esta forma. ¿Sí? Y aquí tiene como otras líneas. Bueno, más o menos ahí. Y esto tiene que ir en color rojo. Entonces vamos a buscar aquí un rojo, por aquí, a ver. Puede ser este de aquí, vean. Y le hacemos un anillo así como en rojo, que va a ir rodeado de un color como gris. Y aquí en el centro sí va todo rojo. Pero ojo, porque aquí en el centro tiene que ir como una especie de luz. Entonces, tenemos que dejarle esa luz ahí más o menos ahí, miren. Listo, ahora apliquémosle pues un gris. Este gris se lo aplicamos por aquí alrededor de este rojo de acá afuera, la letra C, la C de Cyborg. Bueno, la competencia de la Liga de la Justicia es los Avengers, ¿no? Esta es la competencia entre Marvel y DC Comics. Listo, más o menos ahí. Bueno, ahí faltan otros, ¿no? Un cyborg, ¿qué es un cyborg? Es un organismo cibernético, ¿será? Un organismo cibernético, una fusión entre hombre y máquina, parte máquina y parte
hombre con inteligencia artificial, con armas, con de todo eso. El logo de la Liga de la Justicia es así, miren. Bueno, dibujamos este recuadro aquí así. Y la J aquí. ¿Cierto? Con una estrella. Uy, se me está olvidando la estrella que está aquí en el medio. Y una especie de L así. Este es el de la Liga de la Justicia. Bueno, y apliquémosle un poquito de color. Un poquito de color gris. Listo. Listo, más o menos ahí, Felipín. Bueno, todavía está conectado nuestro amigo Soy Francis. Soy Francis. Me había pedido un dibujo de... ¿quién fue quien me pidió? Ah, Santi, ¿dónde está Santi? Santi 2022. Vamos a hacer el dibujo de Santi 2022. Que me pidió un dibujo de Goku. Goku Black. O Black Goku. Entonces, vamos aquí a la pantalla. Y miremos dónde está ese señor Goku Black. Y hacemos este dibujo para, con este dibujo ya cerramos esta transmisión. Mi people, mi gente, los que están aquí conectados. ¿Sabe qué quiero hacer con ustedes, muchachos? A Felipín y a los que han estado aquí. Quisiera como regalarles la membresía del canal. Me gustaría. A los que están por ahí. Que han estado aquí escribiendo en el chat. La membresía del canal. Bueno, entonces. Soy Francis. ¿Dónde está? ¿Qué se nos hizo nuestro amiguito? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Santi 2022, ¿dónde estás? Santi 2022. Mira, aquí está Goku Black. A ver, si tú escoges el dibujo, a ver. Si estás por ahí, Santi. Mira, estamos viéndolo aquí en Google, los dibujos que nos recomienda Google de Goku Black. A ver, por ejemplo este, mira, este es como más sencillo de hacerlo, ¿ah? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de este? Podemos hacer este, ¿no? Ya para hacer este, ya sería el sexto dibujo, perdón, y creo que es el quinto o sexto, no, ya llevamos, ya sería el séptimo dibujo, ya con eso podemos finalizar esta transmisión. Bueno, listo. Bueno, por aquí está Pini YT, que está saludando. Ok, saludos también. Está Felipín Pompain, está también allí. Está Connor296. Bueno, listo, mi gente. Entonces vamos a comenzar con este dibujo que estamos viendo ahí en pantalla. Comencemos con este dibujo. Goku. Mire, Lian Romero también está por ahí conectado. Lian Romero, entonces, listo. Vamos a comenzar con este dibujo. Goku Black, con este estamos ya, Lian, finalizando esta transmisión. Ya tenemos ya un poco más de una hora de transmisión. La idea es que los miércoles vamos a tener esas transmisiones. Y miren aquí esto. Este Goku Black. Vamos a ver cómo nos va con este dibujo de Goku Black. A ver, yo me acomodo por aquí un poquito para que este dibujo nos quede como más completo. Y vamos a ver cómo nos va. Bueno, aquí esta pequeña curva. A ver, por aquí tenemos esto que sería esta otra. Espérenme, yo cambio de marcador aquí porque este marcador no me escribe muy bien. A ver, por aquí sería esta puntita que también sale como de por acá. Y otra por acá. Bueno, por aquí. La parte del cabello de Goku Black. Dibujamos esta puntita acá. Y por aquí, miren, más o menos así. ¿Qué opinan? Buena idea, soy Francis. ¿Puede ser los miércoles o puede ser los viernes? Habría que escoger un día de la semana.
¿Qué te parece? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué día les parece mejor para hacer estas transmisiones en vivo? ¿Los días miércoles como hoy o los viernes? ¿Qué les parece? ¿Cuál podría ser un mejor día? A ver, escríbanme ahí en los comentarios. Miren, ahí voy dibujando el rostro de Goku. Soy Francis, dice que viernes. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? Pues hagamos una cosa, coloquemos una pequeña encuesta aquí entre nosotros. A ver, entre los que estamos aquí. ¿Qué día prefieres para el directo? ¿Qué día de la semana prefieres para el directo? Entonces, miércoles o viernes. Y lo colocamos aquí en la encuesta para que ustedes contesten ahí la encuesta. Vamos a ver, envíen su voto. Miren, ahí está la encuesta, la acabo de montar. Mientras vamos haciendo este dibujo, continuemos con este dibujo. A ver, está Goku aquí. Vamos a dibujar esta puntica por aquí. Miren, más o menos por aquí sale una puntica. De nuevo, cogí el marcador que no es este. A ver, soy Francis, Lian Romero, Pili GT, Filipín, Connor. A ver, ¿dónde está Santi2022? Estamos haciendo tu dibujo, el que tú solicitaste. Bueno, más o menos así, miren, ¿qué opinan? Por aquí también hay como una línea que sale por aquí, por aquí también sale otra línea así. Bueno, estos dibujos de Goku y de Dragon Ball, realmente aquí lo más difícil es el rostro, es lo más complicado, hay que practicar bastante este dibujo de rostros aquí. Pues, ¿cómo se hace? Bueno, esto se hace de la siguiente manera, es un poquito trabajoso. Esta es como, podríamos empezar como con la nariz, miren. Bueno, lo que pasa es que con los sábados está la transmisión en vivo de papel y lápiz dibujo, de perdón, de Escudomanía. Miren, ahí estoy dibujando las cejas, que es como lo más clave aquí con estos dibujos de estos muchachos de Dragon Ball. Bueno, ahí más o menos, ¿no? Es que lo más complicado es eso. Miren, eso le tiene que practicar bastante. Para los que les gusta dibujar este tipo de anime, los de Dragon Ball, esto es lo más complicadito porque aquí toca dibujar el rostro de Goku y hacerle todas las señitas que ustedes ven allí. Bueno, ahí más o menos por ahí, ¿no? Por aquí tiene su arete. Y aquí toca, bueno, toca, sí, toca practicarle mucho, miren, a esta parte. Para que vaya quedando como muy parecido el rostro. ¿Qué les parece? Bueno, sí, los sábados es transmisión en el canal de Escudomanía, ¿no? Que por cierto, recuerden que ya se acabó el pues ya se está acabando porque todavía hay votaciones por ahí de los que están en el torneo. Argentina pues prácticamente ya ganó, le ganó la final a Brasil en el torneo de Conmebol, si ¿sí se dieron cuenta? Bueno, este mantiene más o menos como así. Miren, el cuerpo, ya con esto para ir terminando, mi people. Y bueno, aquí viene como unos pliegues porque esto es como el traje de este señor. Viene más o menos así. Ahí lo tenemos a Black Goku. Y ahora vamos pues a aplicarle colores, claro. Entonces para eso necesitamos color gris,
un gris claro, aprovechando que tengo varios colores grises por aquí. Podemos utilizar este para parte del cabello, a ver, sería más o menos, mire, vamos a ver cómo serían los colores de este personaje. Pues él comienza con un gris, más o menos aquí así. Y por aquí también como con unos brillos, porque el resto va a ir en color negro, ¿no? Entonces más o menos así. Miren, ahí vamos rellenando, le hacemos unos pequeños brillos por aquí y por aquí también en parte gris, porque el resto va a ir en color negro. Esta es la combinación que siempre vemos en el cabello de estos personajes de Dragon Ball, donde utilizan grises y utilizan colores negros para lo que son como las sombras y los brillos en el cabello. ¿Han visto? Bueno, y el resto tiene que ir en color negro, entonces utilicemos color negro por aquí. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, Santi 2022? Lian Romero, hola, Lian Romero, saludos. A ver, mira, ¿qué opinas hasta ahí? ¿Cómo vamos con este dibujo? Aplicándole aquí el color negro, más o menos como por aquí así. Vamos rellenando por aquí. Ya con este dibujo pues nos vamos despidiendo de esta transmisión, mi gente. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí conectados conmigo. Recuerden que en estas transmisiones pues yo quiero regalar membresías, entonces voy a tener muy en cuenta a los que estuvieron el día de hoy: Felipe Pompain, Santi 2022, a Soy Francis, a Lian Romero, a Pini GT, porque la idea es regalar algunas membresías del canal, de este canal Papel y Lápiz Dibujos, ¿no? Bueno, mire, más o menos aquí vamos completando esta parte. ¿Cierto que sí, Lian Romero? Bueno. No se despeguen de esta transmisión, porque vamos a ver cómo nos va con esta parte. ¿Listo? A ver, ¿a quiénes les gustaría recibir membresías del canal? Escríbanme ahí los que... Necesito que me escriban. Escríbanme en el chat los que quieren una membresía del canal. A ver, ¿quiénes van a escribirlo allí? Los quiero leer, mi gente, los quiero leer. Bueno, sí, más o menos ahí, ¿cierto? Más o menos ahí, pues, como que... A ver, ¿quién más? ¿Quién más me escribe allí? A ver, Santi, Felipín, Lian, Soy Francis, Lian Romero, señores. Ahí los estoy viendo, mi gente. Exactamente, sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Entonces, sí, de verdad quieren la membresía, sí la quieren de verdad. Eso es lo que yo quería que ustedes me dijeran ahí en el chat, que sí les gustaría la membresía, mi people, miembros del canal de Papel y Lápiz Dibujos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a regalar unas membresías, ¿qué les parece? A regalar algunas membresías. Bueno, vamos a regalar aquí algunas membresías, mi people. A ver cómo se puede hacer con esto. Se puede hacer esta parte, listo. A ver, estoy aquí mirando cómo se puede revisar esa parte.
Entonces, aquí dice, finalicemos la encuesta, a ver, la encuesta que habíamos hecho, ya la finalicé. Vamos a ver cómo se puede entonces regalar estas membresías. Por aquí me dice la opción. Membresías de nivel genio. Bueno, estoy aquí mirando la opción. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a... Permítame en un segundo, yo lo reviso acá. Vamos a ver cómo lo hacemos. Ya sé que ustedes están allí pendientes, entonces espérenme un segundo. Denme un segundito mientras seguimos con este dibujo y vamos a mirar cómo podemos hacer esa parte. Bueno, vamos a ver cómo lo logramos hacer. Entonces, venimos acá. Y vamos a ver cómo puedo. Permítame en un segundito, yo hago aquí la activación. Listo para poderle regalar las membresías. Más o menos por ahí estoy haciendo la activación, mi people, mi gente. A ver, los que están allí, listos, esperando. Vamos a activar esta membresía, listo. Ok, bueno, primero activé la mía, voy a activar la mía desde Escudomanía. Ah, bueno, aquí me dice que 5 membresías, pero estas membresías son en la segunda categoría, ¿listo? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, sigan escribiendo ahí en el chat porque es que YouTube lo hace de forma aleatoria. Entonces escriban en el chat, escriban varias veces en el chat cada uno los que quieren la membresía. ¿Saben por qué? Porque YouTube las escoge aleatoriamente. Entonces YouTube lo que hace es coger las membresías y escoge los que más estén activos en el chat y a eso es que les va a regalar la membresía. Entonces, por favor, ustedes que están allí conectados, escriban ahí en el chat, escriban varias veces en el chat para que el algoritmo de YouTube los tome y les regale las membresías que voy a activar en este momento. Porque yo activo la membresía, las 5 membresías que voy a regalar, pero ustedes escriban allí para que el algoritmo se las pueda dar en este momento, ¿les parece? Que la voy a comprar en este mismo instante, mi gente. Entonces escriban allí, empiecen a escribir en el chat mucho, 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 porque creo que así es más o menos como funciona. YouTube va a buscar los que están ahí conectados, los que estén escribiendo y les va a regalar su membresía. Entonces, mi gente, escriban ahí, escríbanlo para que se pueda activar, ¿listo? Porque en este momento la voy a dar, pero YouTube, yo no las escojo. O sea, yo no escojo quién la recibe, pero YouTube lo que hace es coge los que están allí conectados en el chat, ¿les parece? En este momento la voy a activar. En este preciso instante las estoy activando, mi people. Entonces vamos a ver qué pasa aquí. En este preciso instante. Ah. Permítame porque no me dejó. Me va a tocar hacerlo desde acá. Un segundito, porque lo voy a hacer desde acá.
Listo, creo que ya se va a ir, mi gente. Creo que ya en este momento ya se va a ir. A ver si no me genera aquí algún error. Bueno, ahí la estoy cargando. Estoy cargando el regalo de 5 membresías. Sí, en este preciso instante lo estoy haciendo. Espérate que aquí me pidió una autorización. Espérenme un segundo porque aquí me pidió una autorización. Bueno, mi gente, listo, listos, listos, porque lo voy a intentar nuevamente. Aquí me generó una, me pidió una autorización, pero vamos a ver si Google logra activarla. Oh, rayos, otra vez me generó una. Me generó aquí un pequeño error. Es que es complicado porque la compra de las voy a intentar de nuevo. Listo, es que me está generando un error en la tarjeta, mi people. Me está generando un pequeño error en la tarjeta, entonces vamos a ver si logramos activarlo. Y no me está dejando todavía. Es que estoy intentando activar aquí para poder regalarlas, pero la tarjeta me está generando un error. Dame un segundito, mi gente, los que están ahí conectados. Voy a volver a entrar aquí a ver si podemos activar de nuevo las membresías. ¿Listo? Espérame un segundo. Nuevamente voy a activar aquí la página y entramos a el chat en vivo y voy a regalar, activar aquí la membresía. A ver. Ahí están escribiendo todo. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces dice aquí, regalar membresías. Entonces, vamos a regalar 5 membresías. Listo, ya activo aquí las 5 membresías. Y aquí me pide mi código. Entonces yo ingreso mi código. Vamos a ver. Listo, vamos a intentarlo nuevamente. Vamos a intentarlo nuevamente. Yo sé que ustedes están allí muy pendientes. A ver, se va otra vez la solicitud. Se fue la solicitud. Y fue la solicitud, pero no me quiso salir de acá, mi people. Oh, rayos. Oiga, se nos va a demorar más la transmisión es por este regalo que por cualquier otra cosa. Bueno, espérenme un momentico allí. Espérenme un momentico que me toca hacer una autorización aquí para poder que me deje pagar. Es que es lo que no. Bueno, mientras tanto, entonces, a ver, terminemos este dibujo aquí mientras tantico, porque estoy esperando que me autoricen, ¿listo? Bueno,
Entonces vamos a terminar este dibujo. Recordemos aquí que estamos aplicando este grid. Ahorita vamos a ver, intentar nuevamente lo de la transacción, es que me genera un pequeño error. Entonces aquí vamos a aplicar un color gris, un gris claro, que puede ser este. Entonces lo que yo hago es aquí con esto, miren, y esperando que me llegue allí un mensaje de autorización para poder hacer el pago, ¿sí? El pago de las membresías que yo voy a regalar, y esas las tengo que pagar por medio de la tarjeta. Entonces por eso es que ustedes ven allí que me demoro un poquito, pero bueno, mientras tanto ahí tenemos esto. Vamos a aplicar aquí un gris oscuro, puede ser como este, para el resto del traje. Un gris como más oscuro. Y para ir terminando este último dibujo. Último dibujo, regalamos las membresías y terminamos esta transmisión en directo. ¿Listo? Bueno, entonces miren. Solamente me falta aplicar lo que es el color de la piel, ¿cierto? Mientras tanto que me autoricen para poder hacer el pago con la tarjeta. Bueno, el color piel que sí podemos utilizar es este. Miren, ahí aplicamos el color piel. Ya con eso vamos terminando este dibujo de Goku Black o Black Goku. Bueno, pero vamos a darle un poquito de sombra, y esa sombra se la damos, vamos a ver si con este tono podemos darle esa sombra. Por aquí así, ahí le damos la sombra, miren, más o menos así. ¿Sí o no? ¿Cómo lo ven hasta ahí? ¿Qué tal? ¿Qué tal quedó ese dibujo? Ahí prácticamente ya lo finalizamos. ¿Lo ven? Bueno, entonces mi gente, a ver, entonces ya con este dibujo podemos ir finalizando la transmisión, pero sin antes, a ver, intentemos nuevamente. Vamos a activar aquí la pantalla a todos los que están allí conectados. Miren, vamos a ver si podemos nuevamente hacer la compra. Listo. Para que regale las membresías a los que están allí en línea. Vamos a intentarlo esta vez. Vamos a ver. Vamos a ver si nos deja. Ahí lo estoy mandando otra vez. Lo estoy mandando otra vez. Espero que no me genere ningún error. Y se realice el pago. A ver, estamos así. Ahí está procesando. Está procesando. Ahí está procesando, pero entonces sí, no. Bueno. Miren, ahí estoy solicitando la autorización para que nos puedan dar el acceso, ¿listo? Y entonces a los que están allí, que me han esperado con mucha paciencia, vamos a tener la obsequio de las membresías, ¿listo? Entonces recuerden, YouTube escoge a quién le regala las membresías. O sea, yo regalo 5 membresías en este momento, pero YouTube va a coger y busca el mismo entre los que están ahí conectados y escoge a 5. Escoge a 5 de los que están ahí activos en el chat. Y a esos son los que les va a regalar la membresía. Entonces, ya no depende de mí. Yo activo el regalo de 5 membresías, 5.
pero YouTube es el que va a coger y las va a buscar allí. ¿Lo ven? Bueno, entonces permítanme un segundo porque estoy esperando que me autoricen. Estoy esperando que me autoricen en este momento. Y con esa autorización ya quedaría activo el acceso para que YouTube escoja los 5 miembros. 5 miembros que van a estar allí conectados, ¿sí?, con las membresías. Bueno, entonces ahí tuvimos estos dibujos. Ven ustedes allí. Miren, vamos a resumir. Vamos a resumir en este momento. Mientras tanto, mientras me están activando la tarjeta, sí, porque es que me tienen que... Tuvimos el dibujo en esta transmisión de Goku. ¿Listo? Ahí está Goku. Tuvimos los logos de la Liga de la Justicia. Por aquí tuvimos este dinosaurio. Miren, tuvimos un dinosaurio que también me lo pidieron. Ustedes me lo pidieron. ¿Qué más hay por aquí? Está este dibujo de un gatico que está durmiendo sobre un mueble, parece que sí. También tuvimos este dibujo de plantas versus zombies. Tuvimos por aquí el dibujo de Wonder Woman. También dibujamos Wonder Woman. Y también tuvimos este que fue el primer dibujo que me pidieron en esta transmisión, que es el dragón. Bueno, mi gente, entonces, ya para finalizar, a ver, estamos intentando que nos autoricen el pago. Los que están allí conectados, vamos de nuevo a hacer el intento. Vamos a regalar las membresías, 5 membresías en este preciso instante. Vamos a ver si ya nos puede recibir la transacción. Esta transacción, mi gente. Bueno, ahí la mandé la solicitud nuevamente. Acabo de enviar la solicitud. Me pide aquí un código. Y vamos a ver si me lo acepta. Sí, no me lo quiso aceptar. No me quiso aceptar el regalo de membresías. Listo, ahí como que me están pidiendo la autorización. Entonces, listo, vamos a intentarlo nuevamente. Ok, parece ser que ya me autorizaron. Y en este momento, mi gente, los que están ahí conectados, pendientes, porque en este momento parece ser que ya se puede hacer el regalo de las 5 membresías. Parece que ya se puede, ahora sí. Ay, rayos, todavía no me la quiere dejar salir. Todavía no me quiere dejar salir la transacción, mi gente. Dios. Tengo problemas es con la tarjeta porque no me quiere dejar salir la transacción para que ustedes queden listos con sus membresías. Bueno, no me quiere dejar cargar la autorización para eso, entonces vamos a hacer una cosa. Por temas de seguridad no me la está dejando.
Nos vemos en el próximo miércoles. El próximo miércoles hacemos nuevamente esta transmisión y estén muy pendientes porque no alcanzamos hoy, pero el próximo miércoles voy a tener activo para regalar 5 membresías. ¿Les parece? 5 membresías el próximo miércoles. Nos volvemos a ver aquí. O podría ser viernes. Podría ser viernes o podría ser miércoles. Bueno, yo voy a revisar la encuesta que hice para ver qué podemos hacer con eso. ¿Listo? Entonces, mi people, mi gente, ya con esto nos despedimos. El próximo miércoles, conéctense en el próximo miércoles también, a esta misma hora, la transmisión para que nos podamos conectar. Y entonces, nos vemos y regalamos las 5 membresías. ¿Les parece? Bueno, puede ser viernes. Si no lo hacemos el miércoles, podría ser el viernes. Es decir, de este viernes en 8, o sea, la próxima semana, viernes, hacemos esa parte. Listo, soy Francis Felipín, a Lian Romero, para ver, soy Francis Felipín, a Lian Romero, Santi 2022, que me dicen que el viernes, entonces muy posiblemente puede ser viernes. Bueno, entonces con eso me despido. ¿De qué me falta despedirme? Los que están aquí muy pendientes de chat. Nos vemos entonces la próxima semana, ¿listo? Y recuerden, voy a regalar 5 membresías, 5 membresías para los que estén allí muy pendientes, ¿listo? Entonces nos vemos, mi gente. Chao Santi, chao Soy Francis, chao Felipín, chao Lian Romero, chao para todos los que están por allí. Nos vemos entonces en la próxima transmisión. Recuerden, vamos a regalar 5 membresías en la siguiente transmisión, ¿listo, mi gente? Bueno, ha sido un placer, ha sido un placer. Nos vemos entonces.